¡Zorrita! ¡Zorra inmunda! Extremos vestidos de monjas. Extremos para cagar. ¿Qué les parece si para irnos al mercado nos ponemos 10 pinches cachondas? Hola, pinche putita. Te pones bien cachonda, hija de tu puta madre. Quisiera mamarte, Elizabeth. Meterte la lengua hasta donde no, hija de tu puta madre. Lamberte el culo, sacarte lo que traigas ahí. Amigas, ya traemos la pepita bien inflamada. Ahora sí, ya nos podemos ir con los chacales. Acompáñenos. Es que tú eres muy de ciudad. Yo vine del pueblo, pero me trajo el Brian y aquí ya me metí al comer, ¿no? Y ya me logré independizar a mi madre. Una bendición. Una bendición. Otra bendición. Los chorizos. Es la hermana chilena. Que si te da chorizo. Me llamo Zorraimunda. Yo zorrita. Les dejamos nuestra bendición. Bendiciones. Que sigan vendiendo. Estamos arrasando, amiga. Yo no creo. Creo que me conoce. Güey. Y eso que vengo con el hábito. Dejamos nuestra bendición, hermano. Una bendición. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se la pasó el año nuevo? Muy bien. Ella es Zorra Inmunda, viene de Chile. Ella es Zorrita, es mexicana. No, yo estoy aquí del barrio. ¿Verdad que nos conocemos? Sí. ¿Cómo se llama usted, Lola, no? Este es López. Este es un restaurante chiquitito. Bueno, amigas, aquí se viene a comer. ¿Y esa broma? Sí. Él viene de Estados Unidos. Él es gringo. Lo hemos capacitado. ¿Hace cuánto está trabajando aquí? Soy sobrino de Donald Trump, amigo. ¿Sobrino de Donald Trump? Ah, perdón, madre superiora, ¿ah? ¿Esto qué es? Estos son ¿cómo se le llama? Estos son huevos de tortuga, huevos de tortuga. Aquí están vendiendo huevos de tortuga, amigo. ¿Cómo se le llama? Bueno, en la India le llaman rama. ¿Cómo? Tapioca. Es que ella viene de Chile, ella no conoce nada aquí. Ah, ¿y qué es? ¿Son huevos de tortuga con crema o cómo es? Huevos de tortuga. A mí se me hace que están vendiendo cosas clandestinas aquí. Todos les cosechan aquí ellos. Arriba tienen un invernadero y cosechan. Esto en Chile es tomate. Es tomate, sí. Pero esto en México es tomate. Ajá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Raimunda, ella. Viene de Chile. Viene de Chile. ¿Cómo está, doña Clarita? Bien, bien. Qué bueno. Que tenga mucha venta, buena. La manzana bien barata, 45 pesos, amigas. Aquí en Mercado Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama este mercado, señora? Mercado Juárez. Oiga, ¿y el plátano? ¿De cómo lo tiene usted? 18. ¿De a 18? Ah, pues mire. ¿Cuánto más? Está dotado el plátano, amiga. Ah, yo creo que me voy a comprar uno. Ah. Espérame. Escógemelo tú. ¿Qué? ¿Sí uno. ¿Una pieza se lo vende? Sí. Allá, ella es boquetona, amiga. Acá hay plátano macho, por si te ves bien dragona. Mira, boquetona le dicen. Primero. No pena. No crean que las monjas no comemos plátano. Después, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy comiendo un plátano. Qué fácil. Mira. Ah. I've been really trying.
velocidad? ¿Cómo te llamas? David. Hola, David. ¿Has andado con una monja? Bueno, así como ustedes, así de Sor Juana y sorpresa. No, ella es... De Sor Juana y sorpresa, güey. Ella es, ella se llama Sor Raimunda. Y ella es Zorrita. Te hiciste ahí sorpresa. Ajá. Una sorpresota. Pero para mí, yo soy libre de especulación sobre la inclinación sexual de cada persona y sobre las cosas. ¿En dónde venden vitaminas? ¿No sabes? ¿Cómo que? No, a mí no. Como que quiero comprar. Poner mi igual. No, aquí no. Ay, amiga, ¿todo eso te vas a comer? Te invita. Amiga, mira lo que acabamos de encontrar. Mira, con ese te verías bien aquí. Buenas tardes, doña Clarita. Este es Spider-Man. Con ese te verías bien. Con este, amiga. Este es Spider-Man. Con este, amiga. Cachetero. Y tú con este, que es más chiquitito. Una vez el padre Jorge me dijo que me vistiera de colegiala. Y dije, ¿cómo crees? Me llevó una falda de esta suerte, me acordé que la vi. Sí, me contaste y lo traías debajo del hábito. Ajá. Porque pues el hábito es para eso, para que no se te vea nada marcado. Y entonces tú puedes putearle a gusto. Mira, por ejemplo, ahorita ella trae un modelo así. Sí, yo traigo uno completo. Trae amarrada la pepa, güey. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo cuánto cuesta esto? No puede grabar. No puede tomar. Ok. Yo tengo que saber cuál. Ay, mira, un podólogo, amigas. Un podólogo. Ay, sí, para tu. Para mi ojo de pescado. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Y ella es Josefina. Ah, Chepina. El papirín, ¿no lo conoces? No. No, pero ¿no conoces a ella? Sor. Sí, es Sor Juana Inés de la Cruz. Obvio, sigo intacta. Pero más puta. Un poquito tómelo, nada más. Nada más. Ay, Jorge, ya no le digas lo que hicimos. Cotorrea, aquí está tu esposa, ten respeto. No te preocupes, Clarita, solo fue una vez. Y las monjas estamos absueltas. No hay pecado, Clarita, tú. Ya, porque ya ponte a trabajar, que ay, no, me vienes a quemar aquí. Ay, perra. ¿Quieren chingar? Para chingarme hay que tomar un curso, y ese curso lo doy. En Jenny Rivera, güey. Zorrita, qué bonita saliste en ese calendario. Mírame. En tus viejos, intacta, tus malos tiempos. Intacta. ¿Cuál, qué color te gusta más, amiga? ¿Este qué color es? Uno recatado. Uno que se da bien puto. Ah, mira, ponlo acá abajo. Ajá, para que ay, mana. Ay, parece es que no eres sé. Beauty blogger. Sí. ¿Con este amarramos al padre? Ah, ¿cuál nos recomienda para amarrar al padre? Está bien. El padre Agustín está bien rico. Ahí tiene un montón de propinas. Ajá. ¿Cómo se dice? Del diezmo. Pagando, amigas, porque no creen que esto es patrocinado. Nada. Yo te lo pongo ahí. Permisa. Mírala. Solo tienes cara de pendeja, mana, pero sí le sabes. Está bien ligero. Póntelo cargado, amiga. Güey, me lo estás poniendo en los dientes. ¿Qué va a decir Patricia, mi amiga? Que les dio puta. Ya te conoce. ¿Ella canta práctica? Ve, no, es que Zorrita ya tiene experiencia. Es que las noches... Así como la ven, las noches se quitan. Las noches tengo otro trabajo. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Nos vemos mañana. No te conozco a ti. Tú y yo trabajábamos juntas, ¿no? No. En el antro Ladies Night, ¿no? Ay, no, por ahí no, es un túnel secreto, no hay salida. Ay. ¡Ah, se fue! Te reto, estúpida. Ve tú, estúpida. Yo me puse labial. Sin champú. Yo también me puse labial. Sin champú. Va. Piedra, papel, tijera. No quiero perder. Piedra, papel o tijera. Te gané. ¡Ay, no! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Buen provecho. Disculpe usted. Ya, yo les voy a dar la bendición sobre sus alimentos. ¿Están listos? Ay, Sor Raimunda, estoy así, mira, feliz. Es más, te invito a una peda, amiga, con rompope. Ay, me encanta, porque una es niña bien, ajá, niña del señor. Ajá, te convento. Ve hábitos, te convento. Ajá. Pues, ajá.
Así que, ¿qué les parece si antes de despedirnos y de ponernos bien, bien hardcore, bien, digo, bien iluminadas, bien iluminadas, vayan al canal de Roger Hill, bueno, de Sor Raimunda, que es así. Bueno, vayan al canal de Roger porque hicimos, ¿qué hicimos? Hicimos retos extremos vestidos con el hábito de monja. Ay, no. Eso es pecado. Ah, díganle en sus redes sociales. Arroba Roger Hill. Ajá, en todas vayan a seguirlo. Suscríbanse a su canal y píquenle la campanita para que les llegue alerta cuando suba un nuevo video. Igual suscríbanse al mío, vayan a mis redes sociales. Y pues, ¿qué te parece si perreamos un poco? Me parece bien. Jasmine.